Nos separan 18 minutos de las 2 de la madrugada y nosotros acabamos de, mejor dicho, al instante que estaba sucediendo, que los bomberos estaban en dirección a calle Soler al 200 y Rivadavia y La Linde. Por ahí, en Rivadavia y La Linde, un local se estaba incendiando y paralelamente, en simultáneo, Soler al 200, una camioneta se estaba incendiando también. Nosotros estamos en comunicación, siendo las 2 de la mañana, 2:19, con el jefe del cuerpo activo. Estamos hablando de Diego Medus. Diego, ante todo, gracias por atendernos. Buenas noches, Bueno, perdonarnos el horario, pero queremos saber básicamente qué sucedió. Contanos un poco los detalles. mira, aproximadamente a las 2 de la mañana nos avisan por un incendio de un local en calle Rivadavia y La Linde. Bueno, arribamos con un camión y sí, efectivamente era un local que estaba prendiendo fuego. Hicimos el reconocimiento y bueno, después como no había luz, lo empezamos a distinguir. A los 5 minutos nos llaman de central que teníamos otro incendio de una camioneta. Bien, Eso es. vamos por parte. Estamos hablando de calle de Avenida Rivadavia y casi La Linde. ¿Es un local que es un almacén? No, mira, es un local tipo depósito con autopartes. Con autopartes. Con Y autopartes, sí. Diego, contanos lo que puedas decirnos. Ustedes llegaron. ¿Quién les advirtió de lo que estaba sucediendo? ¿Algún vecino, el mismo propietario? No, a nosotros no nos avisó un vecino. Date cuenta que por la cuarentena no hay casi gente. Nos avisó un vecino de enfrente, me parece. Y bueno. Estaba el local solo, no había nadie, pudimos entrar y bueno, para después extinguirlo. ¿Qué es lo que encontraron, lo que me puedas decir? ¿Con qué panorama se encontraron dentro de ese local de autopartes? Mira, había puertas de auto, bastantes bidones de combustible, bueno, todo lo que es baterías también había, bueno, había un montón de cosas. Diego, Pero bueno, recién se estaba prendiendo, así que no fueron muchos los daños. vos a simple vista, yo sé que eso tiene un trabajo de peritaje, pero vos sos el jefe de cuerpo activo y tenés una experiencia enorme. ¿Podés o detectaron cuál fue el disparador de este principio de incendio? Mira, no, por el momento no te puedo decir, es muy reciente y bueno, tuvimos que sacar todo como para terminar con la extinción. Bien, Pero no te puedo dar mayores datos, Fede. Bien, sabemos que entonces Rivadavia casi La Linde es un depósito de autopartes. Bueno, lo que encontraron, pudieron ver una batería incendiada y eso. Batería, bidones con combustible, puertas de auto, Bien. capó también había. Bien. Diego, cuando llegaron, bueno, había vecinos ahí en el lugar, estaban presentes. Sí, había vecinos, bueno, tampoco sabía mucho lo que pasaban, se levantaron y vieron ese panorama. No, no, no hubo daños mayores, no pasó a No hubo daños mayores. mayores, no hubo daños mayores, gracias a Dios, el negocio de al lado no estuvo afectado, ni la casa de al lado tampoco. ¿Qué hay al lado de ese depósito de autopartes? Y al lado hay una casa y después un kiosco. Una casa y un kiosco. Un kiosco al lado, sí. O sea que si ustedes no arribaban al lugar Al lugar rápidamente. rápido posiblemente se prenda el kiosco. Una casa. Y Diego, Y bueno, estábamos cerca y no tardamos nada en llegar. sí, por un lado lo bueno que estaban cerca, por otro lado tuvieron que desplegarse hacia otro lado. Ahora voy para ahí. Diego, escúchame, ¿llegó el propietario o algún responsable del No, no, local? no. No, no. No llegó nadie todavía. Bueno, quedó la custodia policía. Bien, o sea que el dueño o el responsable no llegó. No llegó todavía. Bien, perfecto. ¿Cómo quedó policía y el lugar ya, Quedó custodiando policía ya que la puerta estaba abierta. Quedó abierta.
Perfecto. Diego, paralelamente, en simultáneo, estaban en dirección a Soler al 200. ¿Una camioneta se incendió? Sí, por lo que tengo conocimiento, una Ford F100. Una F100. No te Y. puedo dar mayores datos porque, bueno, yo estaba en el otro incendio, así que lo único con conocimiento que tengo es que fue una Ford F100. ¿Y fueron advertidos por el propietario o por algún vecino? Bueno, perfecto. ¿Ya están trabajando en el lugar todavía o ya volvieron? Bien. Bueno, Diego Medus es el. Estamos en pantalla con la foto. Gracias, Diego, tu generosidad. Son casi las 2:30 de la mañana. Hacele llegar a cada uno primero a vos y a cada uno de los bomberos voluntarios nuestro total agradecimiento primero por salir en la cuarentena, segundo por el horario, tercero por todo lo que hacen. Gracias, Fede. Te Te mando agradezco a vos. un abrazo Tu enorme. palabra. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, estamos en vivo, son casi las 2:30 de la mañana. Nos hemos hecho eco enseguida de la información. El diario automáticamente les comentó que el llamado de la sirena, mejor dicho, no, antiguamente sirena, el llamado a los bomberos voluntarios. Nosotros estamos, le cuento a la gente para que se ubique. Nosotros, el diario está situado en Zenón Vidladorna 726. Estamos entre el cuartel de bomberos, entre Italia y Eva Perón. Estamos a metros del cuartel de bomberos, metros de la policía y metros del hospital. Eso nos permite por ahí, además que tenemos un handy con bomberos, nos permite tener instantáneamente cuando sale un móvil, saber que están en movimiento y que algo pasó. Les cuento a la gente que, bueno, se debieron movilizar hacia dos lugares simultáneamente. O sea, dos incendios en forma simultánea. Uno se registró en Rivadavia, Avenida Rivadavia, casi La Linde. Es Rivadavia y casi La Linde, Rivadavia y La Linde, metro más, metro menos, un local de autopartes, un local que funcionaba, por lo que me decía el jefe del cuerpo activo, como depósito de autopartes. Allí adentro había baterías, puerta de vehículos, bueno, la palabra lo dice, autopartes en ese local y pegado una vivienda y un almacén. ¿Qué pasa? Esto podría haber pasado a mayores y gracias a Dios, al accionar de bomberos, a la rapidez de cada uno de los bomberos voluntarios, no pasó a mayores. Por lo tanto, fue un principio de incendio, ¿eh? Fue un principio de incendio en ese local que ahora está custodiado por personal de la policía comunal y hasta el momento, siendo casi las 2:30 de la mañana, no se acercó ni un responsable, ni un propietario, ni nadie que esté a cargo de ese, entre comillas, depósito. Porque por lo que nos dice Diego, que es el jefe del cuerpo activo, es un local donde dentro se estaban guardando baterías y autopartes. Se encontraron baterías incendiadas y demás. Bueno, no pasó a mayores. ¿Por qué? Porque el accionar de bomberos fue excelente. Por lo tanto, podría haber sido peor. Ya que, bueno, pegado hay un almacén y una vivienda. En el lugar había vecinos. Seguramente alguno de ellos fue que advirtió de esta situación y hasta el momento está custodiado este local por personal de la policía comunal, uniformados, a la espera de que llegue algún responsable o bien el propietario o alguien que esté a cargo. Local de autopartes, depósito, entre paréntesis, porque no lo vimos nosotros, sino nos lo contó recién el jefe de cuerpo activo, Diego Medus, por telefónicamente. Simultáneamente, se estaba sucediendo también el incendio de una camioneta Ford F100. Esto ocurrió en calle Soler, es la calle que está a metros de la laguna, no sé cómo ubicarlo usted, pero bueno, usted debe saber. Soler al 200, una camioneta Ford F100. Los detalles, el jefe de cuerpo activo no los tenía porque él estaba aquí en Rivadavia y La Linde, pero bueno,
No hubo heridos y no pasó a mayores. Seguramente parcial destrucción de la F-100. Así que bueno, esto es por ahora lo que podemos llegar a tener. Así que bueno, 2:28 de la mañana. Les agradecemos a todos que estén del otro lado. Y por supuesto, nosotros seguimos informando 24 horas aquí desde la redacción de Monte 24 Noticias. Sigan descansando, sigan durmiendo. Nosotros hacemos lo mismo de este lado. Trataremos de hacerlo, por supuesto. Y nos hemos levantado para informarle a usted lo que está sucediendo de la mano del jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Seguramente hay gente desvelada, seguramente hay gente que se preocupó. Muchísimos fueron los llamados. El escuchar la sirena genera, hay mucha gente que le genera preocupación porque tiene un familiar que está en otro extremo de la ciudad, porque tiene un familiar que le toca trabajar de noche. Bueno, lo que sucedió fue esto: Rivadavia y La Linde, principio de incendio de un local que funciona como depósito de autopartes. Ahora está custodiado por personal policial, no se sabe dónde están los propietarios, y simultáneamente en Soler al 200, incendio de una camioneta Ford F100. 2:29 de la mañana, que tengan todos muy buenas noches y por supuesto gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos trabajando desde Videla Dorna 726. Muchas gracias.